aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el espíritu, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra, pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres y Abraham los espantaba.
Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Una humareda de horno y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que se andan según el modelo que tenéis en nosotros. Porque como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición. Su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para someterlo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Honor y gloria a ti, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Jesús, Pedro y sus compañeros se caían de sueño, y espabilándose vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados peregrinos, hemos venido esta mañana, en este domingo precioso, casi primaveral, aquí en Galilea, y hemos encontrado una sorpresa agradable que no habíamos visto, yo por lo menos no había visto. Hemos encontrado el templo de la Transfiguración en el Monte Tabor, donde estamos celebrando nuestra Eucaristía. Lo hemos encontrado limpio, restaurado, bellísimo. Tan limpio y tan restaurado que en la fachada había un escrito que no había yo visto en 18 años. Estaba la fachada sucia, enmohecida, no sé cuántos años habían pasado desde la última vez que se restauró la fachada. Pues bien, me ha parecido esta experiencia una anticipación de lo que queremos hacer con nuestra vida de gracia. Me ha parecido una imagen bellísima del trabajo que estamos haciendo, entre comillas, trabajo, que estamos haciendo esta cuaresma con el deseo, con la súplica, con la inquietud de renovar nuestra vida de gracia, que es nuestra adhesión a Dios, la vid verdadera de la cual yo y cada uno de nosotros somos sarmientos. Y si esa vid necesita una podada, se la damos, como este edificio necesitaba una restaurada y se la han dado y resplandece bellísimo. Ya era muy bello, ahora resplandece aún más bello. Así es que en este segundo domingo de Cuaresma, día de la Transfiguración, domingo de la Transfiguración, queremos contemplar este edificio bellísimo y decir: así tiene que relucir mi alma, porque soy templo del Espíritu Santo, soy templo de Dios. Vamos a ver, queridos hermanos, qué nos dice hoy la liturgia, como siempre, bellísima y rica, y en nuestro camino cuaresmal y en nuestra peregrinación virtual también tiene algo muy importante que decirnos. Quiero comenzar por poner dos extremos. El primer extremo acabamos de escucharlo en la primera lectura del libro del Génesis, donde se nos narra el momento importantísimo, solemne, profundamente revelador, en que Dios nuestro Señor hace su alianza con Abraham. Queridos hermanos, de esta alianza nace el pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que va a continuar en la historia llevando las promesas de Dios, y en el pueblo donde se va a encarnar Jesucristo y del cual va a brotar la iglesia de Cristo, el pleno cumplimiento de las promesas hechas al pueblo de Israel y que siguen siendo promesas del pueblo de Israel, y esperamos que un día Dios nuestro Señor les conceda la gracia de descubrirlas en el cumplimiento de Cristo. La alianza. Nuestro padre Abraham, de quien hablamos tanto el año pasado en nuestra peregrinación cuaresmal. Vamos al otro extremo, la transfiguración. Queridos hermanos, yo espero que a estas alturas del partido tengamos claro, tengamos asimilado ya, y si no, vamos a seguir insistiendo en esta cuaresma, que la vida sacramental, la vida santa, es ya una anticipación del cielo. Cielo que Jesús
presentó aquí a Pedro, Santiago y Juan cuando se transfiguró. ¿Por qué? Porque si estar con Jesús, es decir, con Dios, era ya el cielo, mucho más aquí donde Él quiso mostrar su gloria. Queridos hermanos, la transfiguración, ese misterio que Jesús quiso conceder a sus apóstoles para nosotros y por nosotros, es la certeza del cielo, la contemplación de Dios sin velos, no más en un espejo, sino directamente cuando nuestra alma será saciada, no tendremos más que paz, gozo, alegría por la contemplación de Dios. Ese lugar maravilloso al que todos aspiramos llegar y que no tendrá más lágrimas, ni tristezas, ni sufrimientos. Alianza de Dios, nacimiento del pueblo de Israel, el pueblo de las promesas, el cielo, cumplimiento absoluto de las promesas y alianza eterna. En medio estamos nosotros, en el tiempo de la iglesia. En medio estamos nosotros, piedras vivas del templo santo de Dios, por nuestra vida sacramental. El bautismo nos hizo piedras vivas del templo santo de Dios. ¿Para qué? Para ofrecerle un culto, para vivir para Él, para anhelar llegar a su presencia, para cumplir amorosamente sus sacramentos. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta la saciedad. Esa frase del evangelista Juan en el capítulo 14. El que me ama cumplirá mis mandamientos y mi Padre lo amará y vendremos a Él y pondremos en Él nuestra morada. Queridos hermanos, quien experimente a Dios en su corazón ya está en el cielo. Nada más está esperando el momento en que llegue el paso al cielo definitivo, donde no habrá más sorpresas ni interrupciones. Hace unos días me llamó una queridísima amiga española, una mujer mayorcita de edad, creo que tiene 95 años, que venía a Tierra Santa 3 o 4 veces al año, incluso hasta antes de la pandemia, que ama la Tierra Santa, caminaba toda la Tierra Santa, visitaba todas las iglesias, participaba en todas las misas, enamorada de la Tierra Santa y de los franciscanos. Me llamó llorando, no podía ni hablar. Padre Juan, Padre Juan, Padre Juan, ¿qué te pasa, Antonia? Padre Juan, Padre Juan, es que aquí nadie me entiende. ¿Qué te pasa, Antonia? Es que ya me quiero morir, pero no porque me quiera morir, quiero ir con Dios y nadie me entiende. Le digo, Antonia, yo sí te entiendo, no te preocupes. Ay, gracias, Padre Juan. Quiero irme ya con Dios, anhelo el momento de la unión con Dios, lo he estado esperando tantos años, lo anhelo, lo deseo con toda mi alma. Queridos hermanos, ese anhelo debería ser el anhelo de nuestro corazón. ¿Cuándo llegaré a contemplar tu rostro, Señor? Vamos a ver qué nos dice Pablo, porque Pablo nos está hablando los que estamos todavía con los pies en la tierra. Y San Pablo hoy no es muy tierno. San Pablo hoy nos habla con una claridad muy fuerte. Hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en nosotros. Es decir, podemos tener diversos tipos de ejemplos. Buenos, malos, regulares, nefastos. Y dice San Pablo, seguid nuestro ejemplo. Porque, como os decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo.
andan como enemigos de la cruz de Cristo. Y nos va a describir qué significa esto. Su paradero es la perdición. Su Dios es el vientre. Su gloria, sus vergüenzas. Andan con una vida desordenada, andan perdidos como ratones en laberinto. Enemigos de la cruz de Cristo. Solo aspiran, termina San Pablo, y es aquí donde yo quiero aterrizar. Termina San Pablo esta descripción catastrófica. Solo aspiran a cosas terrenas. Comer, viajar, tener un gran coche, tener una gran casa, hacerse tatuajes, aparecer con la gran moda, el reloj impresionante. Solo aspiran a cosas terrenas. ¡Qué síntesis tan sabia y tan tremenda nos presenta Pablo de los enemigos de la cruz de Cristo! Viven solo para este mundo, se olvidaron que existe el cielo, se les olvidó o nunca pensaron en la transfiguración. Solo aspiran a cosas terrenas. Queridos hermanos, qué catástrofe para un bautizado, para un creyente, si es verdadero creyente, el pensar solamente en esta vida y en este mundo. Pero luego pone San Pablo la segunda parte, vamos a ver qué nos dice. Nosotros, por el contrario, o sea, son dos bandos, los que aspiran a las cosas terrenas y los que son enemigos de la cruz de Cristo. Vamos a ver quién es el otro bando y vamos a escoger, a ver de qué bando soy. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo. Oye, ¿ya te moriste, Pablo? No me he muerto. Pero si tengo la gracia de Dios en mi alma, si creo en Dios y lo amo y quiero vivir según sus mandatos, ya estoy en el cielo. Ya tengo un pie del otro lado. Somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador. Estamos esperando la venida del Salvador. Y si Él no viene, yo voy a Él, me anticipo. El Señor Jesucristo. Y nos describe Pablo lo que eso significa. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Hermanos, el Cristo transfigurado aquí, glorioso, resplandeciente como el sol, es una imagen de lo que vamos a hacer nosotros. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Él es Dios, Él tiene la fuerza, Él tiene el poder, Él tiene la gracia. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, aquí a San Pablo se le sale su corazón de padre y de hermano. Hermanos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Queridos hermanos, alianza de Dios, cumplimiento en la gloria en el cielo y en la tierra, nosotros, los que vivimos en el tiempo de la Iglesia, que amamos la cruz de Cristo, que creemos en la cruz de Cristo, que añoramos llegar al cielo, que somos ya ciudadanos del cielo y que por eso vivimos en gracia, tratando de cumplir sincera y amorosamente los mandamientos de Dios, aunque a veces fallemos, aunque a veces nos caigamos en el camino, aunque tengamos momentos de debilidad, de traición, de pecado, somos personas normales. Pero miramos siempre a ese Cristo glorioso que tiene los signos de la pasión en sus manos, en su costado, en sus pies, en su cabeza, y queremos llegar con Él. Y por eso usamos
los medios y los instrumentos que Jesús nos dio para poderlo realizar. La gracia de Dios a través de sus sacramentos. Pidamos pues aquí, queridos hermanos, en este domingo de la Transfiguración, el anhelo del cielo. El anhelo del cielo, Señor, no nací para este mundo, no se acaba todo en una tumba. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Qué hermoso que en este momento de nuestra peregrinación, nuestra Santa Madre Iglesia, de cuya mano estamos peregrinando, nos recuerde esta verdad maravillosa. Somos el pueblo de la alianza. Caminamos hacia Dios, somos ciudadanos del cielo, anhelamos encontrarnos un día allí en esa liturgia celestial infinita con los coros de los ángeles y de los santos para gozar eternamente de Dios en el cielo. Que así sea. Así sea. Vamos ahora a renovar nuestra fe recitando el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Queridos hermanos, desde el Monte Tabor, contemplando la gloria de Cristo que nos espera en el cielo, dirijamos llenos de alegría y de confianza nuestra oración al Dios y Padre de la misericordia. Padre, te pedimos la gracia para toda la Iglesia y especialmente para tus peregrinos de esta Cuaresma, que contemplemos el cielo llenos de esperanza, donde encontraremos un día el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, te pedimos por la Iglesia peregrina en este mundo, con el Papa, con los obispos y ministros, religiosos y religiosas y todo el pueblo de Dios. Concédele tener clara y fija la mirada en su destino eterno. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, te pedimos por todos los que sufren, los encarcelados, los enfermos, los que tienen hambre, los que no tienen hogar,
los que carecen de vestido o de agua, para que tengan el consuelo de esperar un día una recompensa eterna. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, te pedimos por la paz del mundo, esa paz que debe ser la anticipación del cielo, esa paz que nos libre de angustias y tristezas. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, te pedimos por todas las familias del mundo para que en su seno se cultive la esperanza de la eternidad. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, por todos y cada uno de los que estamos haciendo esta peregrinación cuaresmal, para que tengamos plena confianza en el poder de tu gracia que recibimos en los sacramentos. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, te pedimos por los alejados, por los tristes, por los que no creen, por los que se han apartado deliberadamente de tu gracia amorosa. Concédeles la gracia de la conversión. Concédeles la gracia del retorno. Concédeles la gracia de ser hijos pródigos. Roguemos al Señor. Padre glorioso, escúchanos. Padre, desde este monte santo de la Transfiguración, te dirigimos nuestras plegarias, las necesidades del mundo, de la Iglesia y de todos y cada uno de nosotros, y lo ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fascinas a mi corazón, y ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura. Conocerte más y más. Fascinas a mi corazón y ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Esto busco, esto anhelo, solo a ti, más de ti. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre todos nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos, y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra,
a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro patriarca Pier Battista, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén.
Subieron al monte a hacer oración. Él necesitaba un fuerte abrazo de su padre. Llevó a sus amigos, a Pedro, Santiago y Juan, para compartirles su experiencia celestial. Y juntos oraron hasta que de pronto algo pasó y se asombraron, pues Jesús cambió su aspecto. Sus vestiduras eran blancas como nieve y su rostro era brillante como el sol. Se transfiguró, una nube los cubrió. El Padre les dijo: este es mi Hijo, escúchenlo. Y representando a los profetas bajó Elías, y Moisés también bajó, representando así la ley, porque era inminente lo que pronto pasaría. El maestro volvería al cielo de donde bajó. Enséñanos a orar, Señor Jesús, para tocar el cielo como tú. Enséñanos a orar, Señor Jesús, a dialogar contigo y regresar al mundo a hablar de ti. Enséñanos a orar, Señor Jesús, para tocar el cielo como tú. Enséñanos a orar, Señor Jesús, a dialogar contigo y regresar al mundo a hablar de ti. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos en este sacramento el cuerpo glorioso de tu Hijo, nos haces partícipes ya en este mundo de los bienes eternos de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Muy queridos peregrinos, qué hermosa la liturgia del día de hoy, qué hermoso y maravilloso este lugar. Vamos a pedirle a Ana Paula que después de la misa les enseñe la fachada restaurada del templo, porque quedó bellísimo. Ana Pau, dos tomas allá afuera para que nuestros peregrinos vean cómo quedó el templo de la Transfiguración aquí en el Monte Tabor, en el corazón de la Baja Galilea. Que Dios los bendiga.
Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro. Una sola cosa pido al Señor, habitar en su casa todos los días de mi vida. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro. El Señor es mi luz y salvación. ¿A quién temeré? ¿Quién me hará temblar? Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro. Si mi padre y mi madre me abandonan, sé que el Señor me recogerá. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro. Firme el corazón, sé valiente y confía, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no me escondas tu rostro.